take a step back. Cause it's a little setback. You want a beer? Huh? No, I'm good. Saul Canelo Alvarez is one of the biggest Mexican boxing stars out there, and we caught up with him. At a recent press conference, boxing legend Oscar De La Hoya introduced Saul Alvarez while telling the crowd that when he goes to watch Saul fight in Mexico, the majority of the fans in the stands are women. Something that reminded Oscar of his fighting days, and Saul started laughing. When Oscar was giving you all the compliments, you were smiling. Why? Porque Oscar estaba hablando de todo lo que decía que de Guadalajara, de las mujeres, estaban riendo. ¿Por qué? Bueno, porque pues es cierto, ¿no? Van muchas mujeres a verme pelear, no sé por qué, a lo mejor porque estoy carita o por mi color de pelo, porque boxeo muy bien, no sé, pero vamos, la mayoría es mujeres las que van a verme. Yeah, I was laughing because it was true. It was a lot of women, you know, my shows. I don't know for because my face, I don't know because my freckles, I don't know, but you know, I that's what I was laughing. You don't have the typical Latino look. Has that been all your life? What do people tell you? Sí, no es típico ver a un latino así, pero pues en mi caso a lo mejor no soy mexicano, no sé, mis papás se le fueron por ahí el se le fue a mi papá por ahí en un viaje que hizo a lo mejor. No, I don't know. I'm just guessing, maybe you know my father went, I don't know where. I don't want to accuse him, you know, but you know, you're right. I'm not the typical Mexican. You're guy. An amazing fighter, Canelo. How did you get so good? What is it? Tú eres muy increíble como peleador. ¿Cómo has hecho para hacer eso? Bueno, pues trabajando fuerte, ¿no? Trabajando fuerte. Dios nos da un don a cada quien y hay que pulirlo, ¿no? Trabajando día con día, yo creo que aprendiendo cada día es como se prepara uno para ser mejor cada día. Working very hard, you know, God gave me the gift to become a fighter, and I'm very happy. And what's your message to your fans? ¿Qué es tu mensaje para tus aficionados? Bueno, que ojalá y puedan presenciar esta pelea y que estén ahí apoyándonos este 18 de septiembre y pues gracias por todo su apoyo. To come and join us for this great fight on September 18th, and thank you for all your support. You have 60 million, you need now another 60. Okay, ya te vieron mucha gente, como 60 millones, y ahora te van a ver más, mucho más. Bueno, pues estoy contento por eso y hay que trabajar fuerte para que me vean mejor. Okay, he says, no, yeah, I'm very happy for that, and I got to work hard so that I can have more success. So, there you have it, Saul Canelo Alvarez will be fighting at Staples Center September 18th. Check him out. From the Mandalay Bay in Vegas, I'm Eli Sekpak reporting.